Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermana. Ahí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes. ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes. ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante. Si el león se ve tristón, quiero saber la razón. ¿Y qué comen los flamencos, camarones, su alimento? Si también vienes tú al zoológico de Zoo, este día será increíble. ¡Es un perrito fabulito! Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes. ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes. ¿Qué animal es el siguiente? Esto es muy emocionante. ¡El Zoo de Zoo! Episodio de hoy, la radio Zoo. ¡Wow! Te ganaste un viaje a la isla de Madagascar. ¡Es increíble, Mimi! ¡Increíble! Me invitaron a estudiar a los lemures allá por una semana. Y lo mejor, un acompañante podrá ir conmigo, solo que no sé a quién llevar. Mimi, llévame a mí. Ay, pero los demás, ¿tú también van a querer ir a Madagascar? El señor Jilguero y el señor Helado ni se diga. ¿Sueñan con eso desde hace tanto tiempo? No te preocupes, Mimi. Voy a pensar en una forma favorable de que escojas a tu compañero de viaje. Bien, Su, gracias. Ahora voy a hacer el masaje matinal del oso melero. Hola, Eric. ¿Eric? ¿Qué hipopótamo malhumorado es esa? Ay, fui a la radio de la ciudad a llevar un CD con nuestros éxitos y les pedí ser DJ por un día. ¿Sabes? Quería poner mi música de los animales. Éxito garantizado. ¡Qué increíble idea! ¿Y luego? Me dijeron que no tenía experiencia y demás. Pero insistí y me dejaron. Solo que al llegar la hora... Me trabé completamente. No sabía qué decir al micrófono. Justo yo que soy tan desinhibido. Me dieron esta gorra de obsequio y me regresé muriendo de vergüenza. No te sientas así, hermano. Estas cosas pueden ocurrir. Tenemos tantas canciones exitosas. Cuando la jirafita crece, Noche Linda, La Gincana de la Abuela. ¿Sabes? El público merece oír esas canciones de nuevo. Bueno... Si ese es el problema, podemos divulgar esas canciones en la... ¡Radio Zoo! ¡La mía, la tuya! ¡Nuestra radio animal está de vuelta! Aquí podrán recordar los grandes éxitos musicales del zoo. Pero no solo es música lo que van a oír nuestros radioescuchas, ¿verdad, Zoo? Es verdad, maestro Eric. También van a participar con nosotros en vivo. ¡Wow! Hacer varias pruebas de adivinanzas y quien acierte más va a ganar un gran premio. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Un pasaje a Madagascar con Mimi! ¡Increíble! ¡Madagascar! ¡Qué bello premio, queridos radioescuchas! Ahora vamos a comenzar. Recuerden que las líneas del zoo están abiertas para que el público participe. Y la primera prueba será... ¡Adivina con la música! El maestro Eric va a tomar las primeras notas musicales de una de nuestras canciones. Quien adivine, gana. Por favor, maestro Eric. ¿Y bien? ¿Alguien sabe qué canción es esa? Una vez más, maestro Eric. ¡Yo sé, yo sé! ¡Vaya! Tenemos a un radioescucha en la línea. ¿Aló? ¡Hola, Su! ¡Soy Nuno! ¡Yo sé la respuesta! ¡La canción es... ¡Noche Linda! ¿Será? Y la respuesta es... ¡Exacta! ¡Un punto para ti, Nuno! ¡Sí! Y ahora con ustedes, nuestra primera canción del día. ¡Noche Linda! Thank you.
Cuando cae la noche y es hora de dormir, se oye en el bosque una fiesta y me quiero divertir. Habrá lechuzas, sí. Habrá serpientes, sí. Habrá lobos, sí. Y cocodrilos, sí, sí. Chelinda, qué belleza. Hoy a los sapos que le cantan a la naturaleza. Aparecen cocodrilos con ojos expectantes, celebrando la noche fresca. Noche linda, qué belleza. Hoy a los sapos que le cantan a la naturaleza. Aparecen cocodrilos con ojos expectantes, celebrando la noche fresca. Voy a contarte un secreto. Cuando yo estoy a oscura, a mí nada me da miedo, ya me siento segura. Hay estrellas en el cielo con la luna. Dormirá y aunque yo me desvelo, la lechuza me cuida. Noche linda, qué belleza. Hoy a los sapos que le cantan a la naturaleza. Aparecen cocodrilos con ojos expectantes, celebrando la noche fresca. Noche linda, qué belleza. Hoy a los sapos que le cantan a la naturaleza. Aparecen cocodrilos con ojos expectantes, celebrando la noche fresca. De la Radio Zoo. Y la segunda prueba será... ¡Adivina el animal por el sonido! Maestro Eric, ¿cuál es el sonido de nuestro animal? ¡Y bien, Radio Escuchas! ¿Qué animal fue ese? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¿Hola? ¿Hola? Soy Mimi. Yo sé qué animal es ese. Pero Mimi... ya tienes un pasaje a Madagascar. Ah, es verdad. Hola, soy el señor Jilguero y no tengo un pasaje para Madagascar. Hola, señor Jilguero. Entonces, ¿qué animal es ese? ¡Es el elefante! ¡Punto para el señor Jilguero! ¡Eh! Ya que hablamos de elefantes, vamos a tocar una canción en homenaje a ellos. ¡Las elefantas de la princesa! Existe un lugar mágico como el pavo real, la alegría del macaco, y a veces baba de camello, y el erizo erizado, y el erizo erizado. Mamífero solitario que le gusta salir de noche. Sus alimentos preferidos son coco, semillas de fruta, corteza de árboles y raíces. ¡Ay, si pudiera llamar! Está bien. ¡Ya me callo! Su lomo está cubierto de espinas largas y puntiagudas. ¡Ya sé! Y... hola, soy Lila. Ya sé la respuesta. Es el coendú. ¡Felicidades! ¡Adivinaste, Lila!
Y ahora, para homenajear al cuendú más famoso de este zoo, Tototoniquiño. Tiró el cesto de basura de nuevo. Es hora de la próxima prueba. ¿Qué es? ¿Qué es? La radionovela animal. Eric y yo vamos a conversar como si fuéramos dos animales parlantes. Y tendrán que adivinar qué animales somos. ¿Listos? ¡Empieza! Hola, mi noble colega de especie. Hola, mi emplumado amigo. Es un bello día para exhibir nuestras bellas plumas, ¿no es cierto? Ciertamente, mi pomposo amigo. Y si me permites decirlo, tus plumas verdes y azules hoy se ven particularmente bonitas. Parecen un abanico brillante y muy elegante. Yo sé la respuesta. La sé. Espera. ¡Oye! Su, habla el señor helado. Sé la respuesta. Hola, señor helado. Puede hablar. La respuesta es guacamayo azul. Y la respuesta está... Soy el señor Jilguero. La respuesta correcta es pavo real. Y la respuesta es correcta. Y como eres el primer participante en tener dos respuestas correctas, tienes derecho a escoger la próxima canción. ¡La gincana de la abuela! ¡Excelente elección! Del día, que es el de... ¡Distorsionando la música! Vamos a tocar una parte
de nuestras canciones con el ritmo completamente cambiado por nuestro maestro Eric. ¿Listos para adivinar qué canción es? ¡Que suene la música, maestro! ¡Su! ¿De casualidad es Vuela, Vuela, Pajarito? ¿Por casualidad? ¡Sí! ¡La respuesta es correcta! Un punto más para Nuno. Y ahora con ustedes, Vuela, Vuela, Pajarito. Cuando tenemos amigos, todo es mucho mejor. Jugamos todo el día, siempre estamos muy unidos. Compartimos la comida y no paramos de jugar. Aunque tú estés muy lejos, no quiero que te sientas mal. Nos volveremos a encontrar, el tiempo pasa muy deprisa. Tic, tic, tac, esperará solo un poquito. Vuela, vuela, pajarito, llévate la añoranza. Está lejos, solo aumenta a nuestra super amistad. Señor Jilguero. Y dos puntos para Nuno. Si Nuno o el señor Jilguero aciertan en la que sigue, uno de los dos será el gran campeón. El desafío final es... ¡La historia musical! Oyendo la historia, ustedes deberán adivinar la canción. ¿Listos? Era una vez una cría que solo quería leche de su mamá. Pero ya estaba muy grandecita y tenía que comer comida de adulto. ¡Se cayó la señal! ¡No entra! El mío tampoco. Sus amigos humanos tuvieron la idea de hacer una fiesta de cumpleaños. Para que la cría entendiera que estaba creciendo y... ¡Nuno! ¡Sé cuál es la respuesta! ¡Espera! Calma, calma, respira profundo. Estás a un paso de ganar un viaje a Madagascar. Entonces, Nuno, ¿cuál es la respuesta? ¡Cuando la jirafita crece! ¿Será? La respuesta es... ¡Correcta! ¡Felicidades, Nuno! ¡Ganaste un viaje a Madagascar! No se pongan tristes. Estoy segura de que la próxima ustedes se van a Madagascar. ¡Lila! ¡Me voy a Madagascar! Y así terminamos nuestro programa sensacionible del día. Gracias a los que participaron en la radio Oso. Eric, ¿quieres ser el locutor principal y anunciar la siguiente canción? ¿Yo? ¿El locutor principal? Sí, lo vas a lograr. Gracias por acompañarnos en esta aventura, amigos. Fueron momentos sensacionibles que pasamos juntos. Y quédense ahora con nuestra última canción, ¡Cuando la jirafita crece! ¡Gracias y hasta la próxima! Hoy al salir el sol, cuando Mancha despertó, era un mundo diferente porque hoy es su cumpleaños, ya no eres un bebé, eres grande como Eric. Las jirafas al crecer, el mundo van a conocer.
la la li, la la la, la la li. Mora con frambuesa. Mora en el fuego. Eric, ¿qué estás haciendo? Estoy entrenando, desinhibiéndome para el próximo intento como locutor. Aquí en la radio, quién sabe, o hasta en una radio afuera. Peste en el zapato, zapato en la peste. Peste en el zapato. Lagartija con gafas oscuras. Eris, el micrófono estaba encendido. Creo que todo el mundo te estaba oyendo. ¡Ja,